Bien, sigamos. ¿A dónde vamos a ir ahora? A lo que supuestamente tenemos como plan de seguridad en Varela. Porque yo estuvimos trabajando en conjunto con los concejales, estuve trabajando con mi equipo de trabajo. Hace 4 o 5 meses que nosotros venimos recorriendo las calles. No existe un libro que les diga a ustedes cuál es un plan de seguridad. No existe, es mentira. No hay ningún libro que diga, si vos haces esto, va a salir todo bien. No existe, porque si existe, por favor, tráiganmelo. El tema es el siguiente. El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires tiene 135 municipios. ¿Ustedes creen que puede saber la problemática puntual de Varela Quinta o de La Capilla? Puede tener una estadística delictual, que puede ser real o no. Pero no puede saber la problemática. Sí puede saber lo que le transmite el municipio y el pedido de recursos. Eso sí lo puede saber. No tenemos, no puede haber un plan de seguridad integral para la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? ¿Porque es lo mismo lo que pasa en San Fernando, lo que pasa en Bolívar, Chivilcoy o Varela? No es lo mismo. Es lo mismo lo que pasa, la problemática que tiene el barrio del centro con lo que pasa en Varela Quinta. No es lo mismo. En un lado tenemos robo de abigeato, robo de ganado, y en el centro tenemos otro tipo de problemáticas. ¿Está? Entonces, tratando de descifrar todo esto, vamos a ver cuál es el plan de seguridad de Varela, o lo que podemos entender como plan de seguridad. En primer lugar, lo que hizo Florencio Varela, aparte del comando y todo eso, que ya estaba instalado por la provincia de Buenos Aires, ¿qué hizo Varela? Diseñar garitas. Miramos. Tiene un total de 27 garitas y cada 27 hombres tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 garitas. Tiene un total de 27 hombres que cubre un horario de 14 horas cada efectivo de la policía local. O sea, que nosotros metemos un migrante 14 horas en una garita. ¿Alguien me puede decir para qué? Bueno, ahora lo vamos a ir descifrando. Bien, tranquilos. Esta garita es la del tropezón. ¿Sí? En este lugar, nosotros metemos los efectivos. Me gustaría si me bajás la luz un poco, porque yo quiero que no se pierdan los interiores. Por favor, no se pierdan donde nosotros ponemos un hombre, que lo formamos, que le dimos un chaleco, que le dimos instrucción, que lo alimentamos y que le estamos dando un sueldo. Quiero que miren bien en las condiciones que lo tenemos. Ahí adentro, 3 hombres de la policía local están 14 horas. Esa garita no tiene agua. Esa garita no tiene equipo de comunicación. ¿Saben cuál es el equipo de comunicación del personal? Su teléfono. Ese es el equipo de comunicación del personal. O sea, estamos desperdiciando talento, ¿no? Bien, me voy a remangar, perdón, porque esta es la parte que yo me tengo. Bien, sigamos. Garita, pero. Y otra cuestión que le quiero contar sobre la garita de este lugar. En el servicio, nosotros tenemos 6 unidades carcelarias, ¿me equivoco, señor usted? ¿En Varela? 6. 6 unidades carcelarias, en las cuales se alojan más o menos 10.000 detenidos. De martes a domingo, los detenidos reciben visitas, ¿sí? En un volumen de 5.000 personas, pónganle. Bueno, por esa esquina pasa toda la visita de los detenidos, que usan nuestro transporte público. Hay colas en el servicio penitenciario, en la puerta de la unidad, de 200 metros de visita de detenidos, que esto no quiere decir que sean buenos ni malos, ¿eh? Hay de todo como hay acá. Tenemos colas de 200 metros para tomar el micro. Hay un solo colectivo que entra en ese barrio, que es el 500. Y el otro muere en el tropezón, que es el 148, que de toda la vida murió en el tropezón. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa? Llega el micro el 500, levanta, colapsa el micro, ese micro tiene
una cadencia de pasos cada 45 minutos. Entonces el micro colapsa y sale a la estación de Varela. Entonces tenemos el tropezón, la capilla, la colonia, los pilares, San Francisco Chico, San Francisco Grande, Curva de Chávez, Barrio La Fía y todos los barrios de fondo sin que puedan tomar un solo colectivo. ¿Está? Entonces, yo tengo un vecino tirado 4 horas, 5 horas, 6 horas en una parada sin esperar un colectivo. ¿Y saben lo que le pasa a ese vecino que está 4 horas en una parada? Lo chorean. ¿Está claro, no? Bien. Si hay alguien que se quiere sentar, ponemos más sillas, ¿eh? No sé. Bueno. Otra garita más. Esta no me acuerdo dónde era. Esta. Alpino. A ver. Acá tenemos. Esta está un poco mejor. Esta es la que está sobre ruta 4. Fíjense en adentro, ¿no? Las condiciones. Vamos a ir pasándolas las garitas. Acá quiero detenerme también. Esta garita, en esta garita se inspira. Molina Campos fue un visionario. Molina Campos hace 80 años atrás diseñó las garitas de Florencio Varela. Si yo a esto le pongo un palenque y un caballo, les puedo asegurar que es un rancho de Molina Campos. Acá, claro, ¿saben lo que pasa? Que esto da risa. Yo lo digo con gracia, pero lamentablemente nosotros tenemos 3 profesionales ahí adentro. ¿Que saben cómo lo tratamos? Como una rata, porque así se siente uno viviendo ahí, como una rata, sin agua. Entonces, ¿qué gana va a tener de trabajar un efectivo que yo lo tengo tirado 14 horas en este lugar y en estas condiciones? Ninguna, porque nadie puede trabajar así. Entonces, esta es la realidad de Florencio Varela. Esta es una parte de la realidad de Florencio Varela. De la tristísima realidad en la que nosotros tratamos al que nos tiene que cuidar. Así lo tratamos. Perdón, sigamos. Otra garita más. Fíjense, ¿no? La mesa, que seguramente la trajo el Vigil, su botellita de agua, su conexión precaria como si estuviera en la 1114, y el polarizado que seguramente lo pusieron ellos, que se lo arrancó del auto y lo puso porque no podía estar más. Sigamos. En todas las garitas, ¿saben qué van a encontrar ustedes? El auto del personal. Siempre en las garitas está el auto del efectivo, porque no lo lleva nadie hasta la garita. El efectivo tiene que ir con su propio auto. Digamos. Bueno, se terminó las garitas. Ahora vamos a ver cuál es supuestamente el plan de refuerzo, porque las garitas no fueron suficientes. Porque si no, yo tengo que poner una garita en todos los barrios y no va a ser suficiente. Entonces tuvimos que diseñar los puntos seguros. ¿Sí? Los puntos seguros. Quiero que escuchen la explicación del punto seguro. Vamos a ver si tenemos audio. No tenemos audio. ¿Podemos darme audio en la... Guille? ¿En la compu? Estamos... ¿Un poquito más? No soy muy técnico yo, chicos, perdónenme. Vamos a ver ahí. Estamos viendo el tema de las cámaras, tenemos un domo enfrente, después tenemos una cámara fija que mostraría a la gente que está esperando los colectivos, tenemos policía local que va a estar las 24 horas, baños, el servicio parece completo. Lo que a mí me resulta es caro. ¿Por qué? Porque me parece que $120.000 para hacer esto me parece caro, no sé nada, por eso quiero que me explique. Primero no sé el valor en dólares, yo sé el valor que fue licitado en pesos. Fue por un poco menos de 2.400.000 pesos, que son valores ya desactualizados a lo que es el 2017. Los 10 puntos seguros no valen todos exactamente lo mismo. Algunos varían unos cientos de miles de pesos, pero rondan los 2 millones y medio. Algunos han llegado a costar 3 millones de pesos. ¿Por qué tanta diferencia entre la obra pública y la obra privada? Porque yo te puedo asegurar los hierros, que son caros, porque estuve comprando y sé que son caros. Pero, o sea, tendría que tener como 10 cuadras esto para que a mí me diera ese valor. Bueno, no sé cuál es el coeficiente que utilizás para poder cuantificar de ese modo. No tengo yo la explicación.
Bien, bueno. Yo quiero que, si no se lo puedo poner, ¿eh? Como quieran. Si se lo quieren, te los quiero torturar un ratito más y lo pongo. Yo a mi hija cada vez que nos come le paso este video. Claro, porque ¿saben qué? Yo no puedo creer, primero, un funcionario que es el secretario de Obras, inaugura un punto seguro. Y segundo, un secretario de Obras, saquémoslo del punto seguro. Le están haciendo una pregunta clara y le dicen, ¿por qué? ¿Cómo es el tema? No sé responder. No sé. ¿Por qué gastaron más? Díganme, ¿por qué? ¿En qué gastaron 3 millones de pesos? ¿En estos fierros gastaron 3 millones de pesos? Dígamelo, por favor. Le pregunta a la periodista. Y la respuesta es, no sé. ¿No les parece que se tiene que ir? Digo yo, no sé, tiene que hacer un paso al costado y se tiene que ir. Porque si yo soy secretario de seguridad y me hacen la pregunta de seguridad y no la sé responder, es porque no estoy apto para estar en el lugar que estoy ocupando. ¿Y saben por qué? Porque el sueldo a ese señor se lo pagan ustedes. Entonces, les tiene que dar vergüenza salir a los medios a decir esto. Vergüenza les tiene que dar. Y quiero que esto lo vean, porque se van a dar cuenta de la realidad que está Varela por la incapacidad de muchos. No digo de todos, sí de muchos. Bien, sigamos. Entonces vamos a ver los puntos seguros. 10 puntos seguros iban a ser. Todavía yo no pude encontrar la estrategia operativa. Les voy a decir una cosa. Lo único que está bien puesto, es el nombre. Es un punto seguro. O sea, esto es un punto, acá estoy seguro. No puedo hacer 1 metro para acá porque me chorean. Si hago 10 metros para allá, me chorean. Es un punto seguro. Ahí ustedes escucharon. Baño para mujeres, baño para hombres y baño para discapacitados. ¿Sí? Hay gente de estos puntos seguros que yo ahora se los voy a mostrar y lo van a ver bien detallado. Hay gente de estos puntos seguros que tenemos en Villa Argentina, en Barrio Luján, en San Jorge. Hay gente que todavía cerca de los puntos seguros tiene en su casa letrinas. O sea, no tiene inodoro, no tiene cloaca. Eso lo sabemos, ¿no? Pino, la gente del fondo. Sí, sí, señor. Bien. Van al baño en letrinas. ¿Y saben qué? Le pusieron un punto seguro cerca. Y aunque no vayan al colectivo, no vayan a tomar el colectivo, muchos van al baño del punto seguro. ¿Está? Pero ¿saben qué es lo bueno de todo esto? ¿Saben qué es lo bueno de todo esto? ¿A que no saben quién limpia el punto seguro, el baño del punto seguro? El vigilante lleva la bandina, un balde, una escoba, y limpia el punto seguro. O sea, ustedes, nosotros, le pagamos el uniforme, la formación, el chaleco y todo. ¿Para qué? Para que la operatividad, para que la Secretaría de Seguridad, que es la responsable de encargarse de esos 1.500 efectivos, lo mande a limpiar un baño. En esa situación está Varela. Entonces, ustedes imagínense la gente esperando el micro y el vigilante limpiando y sacando los soretes afuera. Imagínense la gente, cómo queda ese policía para la gente, con qué gana le va a decir algo a alguien, con qué gana va a salir a laburar si el primer motochorro que se le cruza le dice, vigilante, anda a limpiar el baño. Porque encima ni siquiera tiene equipo de comunicación. Bien, sigamos. Total, 15 efectivos en esas 6 garitas cada 14 horas. Y en los puntos seguros. Y en las garitas, 27 efectivos. Suman un total de 42 cada 14 horas. Acá hay algo fundamental que les quiero explicar. El gobierno local municipal tiene como prioridad
Convencer al policía de que trabaje, convencer al policía de que su plan de seguridad es efectivo, porque el policía replica. A ustedes les parece que el policía no habla, el policía habla con el comerciante. ¿Saben quién les da el banco, las sillas o los bancos para sentarse adentro de los puntos seguros o de las garitas? El vecino. Entonces, si yo tengo un vigilante y cuando le pregunto como vecino, che, ¿cómo estamos con la seguridad? Para atrás. Para la seguridad estamos mal. Si yo tuve que poner el polarizado, vengo con mi auto, no tengo tiempo de comunicación, usted me está dando el banco para que yo me pueda sentar durante las 14 horas. Cualquiera de ustedes, yo lo dejo 14 horas parado y se va a querer ir. O en esas 14 horas, díganme ustedes si no se van a sentar, si no se van a querer desperezar, si no van a comer, si no se van a tomar un mate. Entonces yo sé que de esas 14 horas, el vigilante no va a laburar 14, por más que yo lo mande a laburar 14. Porque no está así, por eso hay un horario que dice 8 horas laborales. Y más con la policía local, que fue creada con ese sentido. Y de mostrar otra imagen. Y lo metimos en la misma canasta del resto. Entonces, el gobierno municipal y local tiene que crear herramientas para convencer a ese policía, porque la policía cuando está convencida va a convencer a la comunidad. Ustedes cuando van en la calle y los van, ven un gendarme, ¡ay, gendarme! Los gendarmes, porque saben que los gendarmes no transan, saben que los gendarmes se paran ahí y le dicen, estás preso, permítame esto, permítame lo otro, permítame acá. Están bien parados, están bien con su chaleco, bien armados, son respetuosos. Y eso se lo transmiten a ustedes. Ustedes no conocen la realidad de la gendarmería, pero todos que decimos, vino la gendarmería. Viene la gendarmería y nos salva. ¿Por qué? Porque crearon una imagen. ¿Sí? Crearon una imagen diferente. Entonces, cuando la policía está convencida, convence a la comunidad. Y hay un límite que es la justicia entre esto, entre que digamos todo el aparato del Estado, si vos te pasás para allá, yo te marco el límite. Y el delincuente. ¿Se entiende? Más o menos, vamos. Bien. Bueno, ¿cuál es? Esto no es propuesta de campaña y quédese tranquilo que no es así. Pero diseñamos algo con el mismo dinero. Y les puedo asegurar que es con el mismo dinero y con la misma cantidad de efectivos para que Varela funcione o para mostrarle que hay algo diferente y que no nos comamos el verso. Se van a llamar módulos de identificación vehicular.